Cálmate, Luna Junior, todo está colocándose en tu pequeño cerebro. ¿Pero por qué voy vestida como tú? ¿Son carnavales? No te pases, sé que todo el mundo se disfraza como yo en esos días de carnaval, pero no. Tú te empeñaste en ser mi hermana gemela y aquí estás siendo una viva imagen de mi personalidad. ¡Qué horror! ¿Pero qué me pasó? ¡No entiendo nada! Tuviste un accidente y perdiste la memoria. Negaste a tu familia y adoptaste a la mía. Vamos, todo una película de terror. Forevers, contárselo vosotros. Quizás a mí no me crea. Mandadme vuestros likes para poder tener fuerzas y superar esto. Y quien no se haya suscrito todavía, ¿a qué espera? Toca la campanita y nos vemos al final de esta terrible historia. ¿Y mi madre me ha visto así? Así te ha visto media ciudad. Hasta nos echaron del instituto. ¿Pero qué me estás diciendo? ¡Tengo que recuperar mi vida cuanto antes! Por fin, yo también recuperaré la mía. ¡Oh, Merlina! Gracias por ayudarme con Luna Junior. ¡Mami, soy yo! ¡He recuperado la memoria! Nunca pensé que hubiese alguien más brusco que yo, pero tengo que reconocer que me has ganado el pulso. Vas a acabar con tu madre, ya van dos soponcios. ¡Mami, mami, soy yo, he vuelto! ¡Soy tu hija, Luna Junior! Hija, te miro y no te reconozco. Creo que sería de gran importancia ir al hospital y que os hagan un 2x1. ¿Pero por qué van vestidas iguales? Es una larga historia sin gracia. Al parecer, Luna Junior quiso ser la hermana de Merlina y... ¿Alguien me va a atender? ¡Ya he recuperado mi memoria! Oh, sí, perdona, Luna Junior. Ahora la enfermera Daniela te hará una clase de pruebas y veremos cómo anda ese cerebrito. Ya le digo yo que está bastante bien. Quiero quitarme este disfraz cuanto antes. No ofendas tanto, Luna Junior. Mi identidad no es un disfraz. Vaya, pero si tenemos dos copias. ¡Qué originales! Aquí solo hay una copia. Yo soy la auténtica Merlina Adams. Ella es una impostora. ¡Opetas, amiga! ¡Es que no sabía lo que hacía! Está bien, vente conmigo, Luna Junior, y vamos a hacer esas pruebas. Esto es una gran noticia. No esperaba que Luna Junior recuperase la memoria a tan corto plazo. Corto plazo no diría yo, doctor. A mí se me hizo una eternidad aplastante. Ha sido gracias a Merlina. Ella se empeñó en que recuperase la memoria. ¿Era ella o era yo? No había otra salida. Ya me han hecho todas las pruebas. ¿Podemos irnos ya? Necesito ser yo de nuevo. Me siento incómoda vestida así. Se me acaban las frases para definir este tormento. No te lo tomes a mal, Merlina. No es por ti, es por mí. Aquí tienes los resultados de las pruebas, doctor. Gracias, Daniela. Veamos lo que nos dicen estos resultados. ¡Vaya, qué cambio! Tu cerebro está funcionando al 100%. ¡Estupendo! Puedo decir que ya tienes el alta médica. Puedes hacer vida normal. ¡Guau! Muchas gracias, doctor. Y gracias, enfermera Daniela, por hacer que esta historia saliese a la luz. Una cosita. Puede que en alguna ocasión tenga algún retroceso, pero sería normal. Normal, normal, Luna Junior no es. Tanto entusiasmo no puede caber en ese cerebro dañado. No te pases, Merlina, que ya tengo conciencia y sé lo que dices. Inconsciente es como yo te definiría. ¡Hola, Zaira! ¡Oh, no! ¿Tú otra vez en mi peluquería? No, esta vez sí que soy yo. Vengo a que me quites este pelo negro. ¡Ya recuperé mi memoria! ¡Por fin! Yo no te veía como la melliza de Merlina. Bueno, creo que fue divertido, pero es mejor ser fiel a uno mismo. Pues vamos a quitar ese pelo negro y a devolverte tu identidad. Creo que la lié en clase, ¿no? Mejor ni te lo cuento. ¡Oh, qué fatalidad! Yo que ya me había hecho a la idea de tener gemelas. Madre, nunca hubiésemos sido gemelas. Su entusiasmo rozaba la desesperación. Hija, de vez en cuando hay que sonreír para que los músculos de la cara no se te engarroten. No sé qué es una sonrisa. En mi vida sonreí. Mis músculos de la cara ya lo aceptaron. Fin de la cita. ¡Ay! Hubiésemos sido una bonita familia numerosa. Ya somos una bonita familia numerosa, aunque yo borraría lo de bonita. ¡Ya estoy aquí! ¡Hermanita, mami, por fin en casa! ¡Oh, mi hija adoptiva! Voy a preparar unas palomitas de hormigas para celebrar tu regreso. Presiento que no es el momento de bromear, porque estás bromeando, ¿verdad? No, Merlina. He vuelto aquí porque es donde yo nací. Me siento más a gusto, más segura y porque soy la mayor de las dos. Voy a pedir que me ingresen en un convento. No aguantaré otra historia más siendo tu gemela. No seas ácida, Merlina. Era broma. ¿Qué harías tú en un convento?
Ni te lo imaginas, pero conmigo no valen tus bromas. Bien sabes que no sé sonreír. Pues a veces lo he conseguido. ¿Qué tal me porté como hermana? Como una auténtica sabandija. Viniendo de ti, eso suena hasta bien. Te recuerdo que mi madre está preparando palomitas de hormigas. ¿A que eso no te hace tanta gracia? ¡Qué asquito! Yo mejor me voy. Pues siendo mi gemela, bien que te las comías. Siendo tu gemela, creo que hice muchas tonterías, pero no era yo. Era tu melliza. Eso me ha sonado a frase ácida. Qué pronto aprende la gente a desagradar. Vaya, ¿mi hija adoptiva se marchó de nuevo? Ya no es tu hija adoptiva. Vino, bromeó y se marchó. ¿Y qué hago yo con las palomitas de hormigas? Quizás el tío Lucas quiera comerse ese apetitoso plato. Sí, claro, a él le encantan. Le echaré un poquito de picante y listo. No sé cómo Luna Junior eligió esta familia para ser adoptada. Somos la familia Adams. ¡Qué bien, hermanita, que hayas vuelto a ser tú! ¡Te echaba de menos! A mí también me gusta ser yo. Me encantan los colores, mi entusiasmo y todo lo que me rodea. ¿Y ya no se te olvidará de que somos tu familia? Espero que no. Y si se me olvida, tú mismo me lo recordarás. Me acabo de enterar de la buena noticia. Bienvenida, querida sobrina. Gracias, tita Luna. Ya estoy de vuelta. Así mucho mejor, con tus cabellos de colores y esa bonita sonrisa. La verdad que el color negro como que no le iba bien a mi cara. ¿Te cuento un secreto? Luna Junior solo hay una. No necesitas ninguna hermana gemela. Aunque mirándolo bien, con Merlina siempre encontrarás muchas aventuras. Ha llamado el director del instituto. Quiere verte a ti y a Merlina en su despacho. ¡La leche! Creo que tengo que disculparme con alguien. Muy bien, señoritas. Ya me he enterado que Luna Junior ha recuperado la memoria. Espero que también se acuerde de que tiene que pedir disculpas a la señorita Teófila. La disteis un buen susto. Yo puedo refrescarle la memoria, señor director. Fue Luna Junior. Cuando yo volví a hablar con la señorita Teófila, ella volvió y se hizo pasar por mí. Le tuvimos que dar una tila. Pensó que estaba viendo doble. Hola, niña. Sé que me vais a pedir disculpas, pero Luna Junior, te comportaste muy malamente conmigo. Lo siento, señorita Teófila, solo quise hacer una gracia, no crear un conflicto y menos provocar un infarto. Te dije que no era buena idea, pero a veces los seres humanos sois demasiado entusiastas. Acepto tus disculpas, pero espero que no se te vuelva a ir la olla. Tengo que irme, he dejado la clase sola y eso significa escándalo en las aulas. Bien, chicas, espero que mañana estéis listas para volver a clase. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor director. ¡Qué pareja tan peculiar! No sé cómo pueden intercambiar su amistad. Menos mal que todo se va aclarando. Me metiste en un buen lío. Menos mal que mi madre no se enteró. Se lo dije yo, por eso nos ha llamado el director. Siempre digo que algún día acabaré con esta molesta amistad, pero no sé por dónde empezar. No lo vas a hacer nunca. ¿Te gusta mi amistad? Somos almas gemelas. Creo que es mejor escapar a tiempo antes de que se te ocurra besarme en la mejilla. No lo soportaría. Forevers, espero que os haya gustado nuestra aventura. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los forevers del mundo. ¡Os amo!